También hemos aprobado tres nuevos proyectos que forman parte del programa de refuerzo del saneamiento en todo el entorno del Mar Menor. Tres obras que se suman a las nueve que ya estamos poniendo en marcha, del total de 21 proyectos subvencionados con financiación de fondos europeos para reforzar el saneamiento y evitar las escorrentías que llegan al Mar Menor en la zona del Carmolí, Playa Honda y Los Nietos. Estas actuaciones se corresponden a acciones que estamos llevando dentro del Ayuntamiento de mejora del saneamiento, renovación de la red y mejora de las estaciones de bombeo para evitar los vertidos a la cuenca vertiente del Mar Menor. El plazo de ejecución de estas obras será de 2 meses y el coste global asciende a más de 500.000 euros. El objetivo es que antes de que finalice este año estén en contratación la mitad de los proyectos para los que hemos conseguido financiación. Si son 21 proyectos, pues que 11 o 12 ya estén en contratación y muchos de ellos ejecutándose.